Y familia, llegó el momento de recibir a mi querida bruja Zulema, que encantado y muy emocionado porque nos acompañas una vez más. Siempre. Mi querida Zulema, esta tarde tenemos el caso de un señor cuya hija de 19 años está enamorada de un sujeto de 45. O sea, la convenció de andar con él dándole regalos, flores, viajes, pero lo más grave de todo esto es que aseguran que el sujeto es casado y que, bueno, no se quiere hacer cargo de los hijos, que además ya tiene el individuo este. Caramba. ¿Qué le puedes decir pues al padre de la chica, que está preocupadísimo evidentemente por la diferencia de edad y por todo lo que conlleva, que es casado con hijos y todo esto, mi Zule? Fíjate que aquí, lamentablemente para el papá, creo que la niña no habla que es mayor de edad, mayor de los 18 años. Pues sí, pero sigue siendo literal, muy chavita. Sin duda alguna. El problema es que le está lavando la cabecita con cosas de valor, con cosas fuertes. Okay. Y la niña es como algo dentro de lo no, normal, interesada. No veo que alguien la esté dominando ni que tenga alguna cosa normal. Simplemente le están lavando el coco. Pero tenemos que tratar de evitar cuando llega una situación como esta, porque es una niña. Claro. Y aparte que estuviera soltera, no importa que tuviera 40 y ella 18. Soltero, siempre. No, y ojo, no hay que normalizar, porque cada vez se escucha más problema que haya el sugar que tiene una relación con una muchachita y que le ayude económicamente. No, eso no es normal, nada, y no está bien. Hay que estar muy al pendiente de los muchachos. Tienes que estar muy al pendiente de eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer, amigo? Literal, yo creo que yo recomendaría retirar a la chica del camino. Porque luego la esposa se llega a dar cuenta y sabes que ellas son agresivas con la relación. Claro. Y te tengo que decir que ellas hacen de todo con tal de salvar el matrimonio. ¿Verdad? Entonces ahí, amigo, mucho cuidado. Tenemos que hacer algo sencillo. Hay que poner a la pequeña en un frasquito de vinagre con un poquito de miel. Y hay que poner una pata de pollo, hay que enredarla con la prenda del papá o de la mamá, para que ellos sean los que cubran. Y ¿qué significa la pata de pollo? El camino, o sea que hay que amarrarle los pies para que no se vaya. Okay. Y el vinagre, la miel, es dominación. Okay. Y el tenerla encerrada en el frasco quiere decir que ella se tiene que mantener quieta en un ratito ahí. En caso de que ella no entienda o algo, pues ya nos meteríamos directamente con el tipo. Pero yo mira más que nada tener comunicación con mi hija. Exactamente. Y tener dominación también. Por supuesto que esto que nos estás recomendando, de la mano, de hablar con ella, de explicarle los pros, los contras, que bueno, de pronto podemos la hablar confianza, mucho, los contras, amigo, ¿no? Querido, la confianza. Ahorita cuántos casos no se han dado de algo tan grave que las niñas están en otros lugares o hay tanto feminicidio. Hay que cuidar a los jovencitos. Sí, qué miedo. Sí, porque a veces no saben el camino y como padre hay que enseñárselos. Claro, mi querida Zule, muchísimas gracias. Te quiero mucho, Bruja Zulema TV, por ahí estamos en redes. Ahí estamos, gracias.